En esta ocasión les traigo mi última gran creación. Una customización de una moto que era de pista, una Shidea G1 250, que era esto. Llena de parafernalia y de plásticos y de color, la llevamos a esto, a una Scrambler. Una auténtica Scrambler que cumple con todos los requisitos que una moto tiene que tener, pero con un formato único. Maxi, ¿querés contar un poco lo que le hicimos a este cambio radical en esta moto? Y bueno, ya vieron lo que era la moto antes. Empezamos con lo principal, que fue sacarle todo el plastiquerío, como dijo bien Maxi al principio. Bueno, después siguió el craneo de todo esto para reubicar cosas que sí o sí tienen que seguir estando en la moto. Por ejemplo, el tablero. El tablero no venía acá. Es un tablerito digital que venía todo incorporado a la óptica. La óptica era una cosa gigante acá y venía incorporado. Entonces tuvimos que hacer este cambio de incorporar el tablero y en este caso se nos ocurrió ponerlo pegadito acá al tanque de nafta. Tiene muy buena visual y cumple con todas las funciones. Y si seguimos con el tema de la óptica, le pusimos una óptica característica de las motos Scrambler. Un faro delantero con unos agarres y reemplazamos también el original. Le sacamos el guardabarro plástico que traía, casi todo lleno de parafernalia, y le cambiaron las ruedas. Le pusimos una rueda de estilo tracker. Estas ruedas podés circular por todo tipo de terreno y te da la posibilidad de tener una moto que podés usarla en la calle, una moto de aventura, una moto para divertirte en el barro, etc. Y bueno, acá está creo que el punto más importante o uno de los más importantes, que fue, o sea, el largo de la moto llegaba prácticamente hasta acá y bueno, decidimos darle una característica principal a este estilo de moto que fue una cola corta, se podría decir, y siempre respetando las condiciones que tiene que tener una moto. Hablando un poco eso de las características técnicas que tiene que tener una moto para poder circular por la ciudad de Buenos Aires, es que en estos caños que quedaron recortados acá, aprovechamos el espacio y le pusimos estos mini guiños y ustedes no saben cómo alumbra. La luz original de la moto también era esta, pero totalmente al revés y venía incorporada al guardabarro trasero. También, una vez que recortamos, aprovechamos y pusimos esta rueda también de estilo tracker. El escape venía con un escape totalmente deportivo de una moto de pista. Lo recortamos y le pusimos una terminación estilo Scrambler. Y después algunas personalizaciones más básicas, como incorporar un número para la moto, porque estas motos también se usan para competir en algunos circuitos. Le pusimos un nombre que es Badass. Badass significa algo que es auténtico y para ser observado en inglés. Es un término muy americano. Con respecto a las características de la moto, es un motor 250 centímetros cúbicos, viene con suspensión invertida, o sea, la moto está pensada para las características de una moto de pista. Con las reformas que hicimos, la verdad, dio muy buen resultado, la moto tiene muy buenas prestaciones, muy buena aceleración. El tipo de suspensión, que es barrales invertidos y monoshock, le da un andar excelente. Con sus vidas, yo me voy a disfrutar de este cañito. Muchachos, recuerden, no importa la moto que tengas, qué cilindrada sea, el viento en la cara para todos es el mismo. Y
la libertad que te dan de andar en moto es inigualable. Disfrútenla.